Let's get ready to rumble. Hoy hay de la pantalón interesante, Kings desafío. Kim Pedro, fíjate, Rodolfo, que ha estado bien tirando su chuyata. Momento que lo cimbró de pies a cabeza. Ahí Sarian arranca bien en este primer cambio. Colocarse precisamente total al rival Amazon. Bueno, me acuerdo de Nicolino, ¿no? El ruso. Ahí es el mes. Tiene algo muy ya perfectamente educado. Ahí, sí, pero creo que el mexicano ya debe de trabajar como tratando de... O difícil, o diferente, diría yo, pero... Necesita evitar esto, que no tenga el ruso. Empieza a atacarse. La palabra. Fíjense ustedes cuando los dos están... Exactamente, el Amazonia. Ander López es muy pasivo, es manejar un poquito más el jab, porque la cabeza cae sola. Bien, bien dicho, campeón. Ahí se anima Ander a soltar la combinación izquierda y derecha, que también se lleva un recorrido. Pero está pegado abajo, pero eso quizá me da de confianza a Ander López, que lo está empezando ahí a agarrar a dos, de izquierda como de open. Alguien se lo acomoda con derecha. Le dolió la combinación abajo y arriba. Buen supuesto que le da. Abner López se llevó a Ishak Nazarian haciendo un buen trabajo. El cambio de golpes, izquierda primero del ruso. El ruso está peleando todavía, pero no. Me parece que es de esos hombres sin corazón. Es mucho menos que antes. Ahí se anima Abner López. Castigando con la mano izquierda. En una pesadilla para el peleador ruso, que está ahí flaqueando. Muy bueno también en este quinto capítulo. Pero no hay que olvidar, primero y segundo fueron para el ruso. Y todavía le resta la pelea. Cuando Abner le ofrece una oportunidad. ¡Ajá! ¡Entra!
turn in identical scorecards of 78-73, and Judge Wildman scores it 76-74. All three in favor of the winner by way of unanimous decision.